Y continuamos en Doctor en Casa con más educación saludable, por supuesto. Tiempos de primavera, tiempos de más calor, la gente practica más ejercicio, quizá usted ya se inscribió en un gimnasio o está saliendo a trotar y a correr en forma más seguida. Bueno, algunos consejos importantes para que usted no se lesione. Y estos consejos vienen de la mano de Eduardo Toñarelli, que está con nosotros en el estudio, kinesiólogo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Eduardo. Gracias, Claudio. Gracias por la invitación. Bueno, Eduardo es de la casa. Él pertenece ya a la casa de Doctor en Casa, tiene su propio espacio dentro de nuestro programa, así que estamos muy agradecidos, Eduardo, de toda la educación que brindas a través de esta plataforma. Queremos conocer un poquito cuáles son aquellas precauciones o qué tenemos que tener en mente para no lesionarnos cuando queremos entrenar. Estupendo. Bien, como tú bien dices, Claudio, empieza el calor, empezamos a prepararnos para el verano, el famoso eslogan, un verano sin polera. Entonces la gente, claro, efectivamente recurre al gimnasio, recurre a la actividad física como una forma complementaria para controlar su peso, para mejorar su performance también física. Y efectivamente aparecen las lesiones. Y hay varias, yo las agruparía en varios tipos de lesiones. Primero está la lesión por sobrecarga. Es la persona que se sobrecarga una intensidad, por ejemplo, empieza a hacer pesas. Están libres los gimnasios y no siempre está la monitorización adecuada, ¿cierto? De un monitor, un kinesiólogo, un profesor que esté ahí y le diga, le recomiende. Y aparecen las patologías inflamatorias o las lesiones de tipo inflamatoria. Lesiones al hombro, lesiones a las articulaciones como las muñecas, ¿cierto? Pero sobre todo al hombro, que es una articulación muy compleja. Tú como traumatólogo sabes perfecto que es un complejo articular muy, 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 muy completo, que tiene cartílago, que tiene tendones, que tiene ligamentos, y que la sobrecarga del peso es una posibilidad de lesión inflamatoria. Y aparecen las tendinitis, las lesiones del manguito rotador. Hasta ruptura de tendones, exactamente, que pueden terminar muy mal. Y la recomendación es que siempre uno parta con bajas intensidades, con bajos pesos, ¿cierto? Un bajo peso, estamos hablando un kilo, a medio kilo, incluso hay unas mancuernas pequeñas, y probar con el número de repeticiones. Hacer, por ejemplo, ver si uno puede hacer 10 repeticiones con ese peso y después de eso pasar a un siguiente peso. No llegar y agarrar en los 5 kilos o más incluso y darse cuenta que a la quinta repetición ya aparece dolor, molestia, y muchas veces el dolor no aparece inmediatamente, sino porque está todo ahí bien, bien, bien vascularizado, ¿cierto? Y el dolor aparece después cuando la gente dice, me enfrié y me apareció el dolor. Sí. Y hay otra lesión muy frecuente, que es las personas que hacen actividades más de tipo aeróbica, más de tipo cardio, que es el ejercicio repetido sobre una cinta sin fin, claro, una bicicleta, una elíptica, y que no han hecho durante mucho tiempo y se entusiasman y están más de 20, 30 minutos, a veces una hora, y creen que eso, con eso voy a gastar más rápido la energía, ¿cierto?, las calorías, y voy a bajar de peso. Y hay una lesión que no es infrecuente, que es la rabdomiolisis, que es la lesión, la rotura del músculo producto del ejercicio repetido, intenso y repetido. Y eso es muy delicado porque se liberan muchas proteínas al torrente sanguíneo producto de la lesión del músculo. Todos sabemos que el músculo es la zona donde más proteínas tenemos concentradas. Y esas proteínas viajan por el torrente sanguíneo y se acumulan en el riñón, que es el encargado de filtrarlas, sobrecargan la función renal y pueden incluso producir una insuficiencia renal aguda, que es bastante severa, que puede ser bastante compleja. Muy compleja, así es. Fíjate que pasa también que algunas personas empiezan a ir al gimnasio, ¿no es cierto? Empiezan a practicar alguna actividad física en el gimnasio y de repente tenemos algunos profesores, instructores, no todos, porque la mayoría son muy instruidos, pero a algunos les gusta más ponerle fuerza y quieren. Y de repente hacen una pauta de ejercicio que sobrepasa un poco las capacidades de la persona, ¿no?, que está haciendo la actividad física. Aquí también poner ojo en eso, ¿no? Priorizar lo que siente tu cuerpo o las capacidades que tú tienes y no exigirte, independiente que el profesor, hablar con el profesor, decirle, profesor, de verdad, yo no puedo, te dije, no puedo seguir más, pero perder, como diría yo, la vergüenza y tener la voluntad de expresarlo, cuidándose. El cuerpo es muy sabio y el músculo avisa con la fatiga. Uno se siente cansado, siente el músculo fatigado, el músculo
pierde capacidad contráctil, pierde fuerza, muchas veces fibrila, hace una cosa que es una especie como de temblor. Exactamente. Y eso es un aviso de que el músculo ya está trabajando en una zona de probable daño, de posible daño. Lo otro importante es que siempre el ejercicio, eso creo que lo hemos hablado en algún programa, no es lo mismo actividad física que ejercicio. El ejercicio debe ser planificado, debe ser dosificado. Y las dosis de ejercicio, igual que los fármacos, un ejercicio es igual que un fármaco. Genera liberación de endorfina, liberación de neurotransmisores, liberación de sustancias químicas que producen mucho beneficio en el cuerpo, pero que también pueden producir reacciones, ¿cierto? Como la que hablábamos recién, una rotura muscular, una lesión, exacto, una inflamación, etc. Por lo tanto, la dosificación tiene que, ojalá, ir acompañada de un profesional, de un instructor, de alguien que esté ahí que le diga, mire, haga 10 repeticiones y vea cómo se siente. Exacto. ¿Ah? Siempre tiene que ser progresivo. Uno, si no ha hecho ejercicio durante mucho tiempo, tiene que partir con dosis bajas, tiene que partir con cargas bajas y pocas repeticiones al principio. E ir aumentándola con el paso del tiempo. Dejar pasar 2 días, 3 días, ver la respuesta que hubo, ver si apareció dolor posteriormente y después poder ir aumentando progresivamente. Si partimos con 10 minutos o 15 minutos de bicicleta y nos sentimos muy cansados, nuestra frecuencia cardíaca subió mucho. Hay que recordar que la frecuencia cardíaca en personas que no son cardiópatas es un buen indicador de sobrecarga cardiovascular. Exacto. Producida por el ejercicio. Exacto. Muchas máquinas incluso tienen, gente las usa, sí, y tienen unos indicadores de frecuencia cardíaca y que si uno lo supiera usar podría indicar la zona, exactamente, la zona de entrenamiento, que es una zona que tiene un mínimo pero tiene un máximo, y no es bueno sobrepasarlo. Exactamente, fíjate que tú hablabas de entrenamiento y de la dosificación de entrenamiento, y es súper importante que el ejercicio físico sea durante todo el año, no por una temporada, entendiendo que hay personas que están en estas temporadas de más calor, ¿no es cierto?, o que se aproxima el verano, preparándose o entrenándose. Hay un tema súper importante que es la intensidad del entrenamiento y la cantidad de días que voy a entrenar. Tú algo mencionaste de esto. Exacto. Porque finalmente llegamos a un sobreuso, una sobreexigencia que en el fondo nos puede tener lesionado o nos puede tener fuera del gimnasio. No, una semana. A veces hay lesiones que nos pueden tener meses fuera del gimnasio. Entonces, hablamos de intensidad. ¿En cuanto a frecuencia? ¿Cómo empiezo mi programa de entrenamiento? La frecuencia... Hay una cosa que se llama volumen de entrenamiento o volumen de ejercicio, que es la sumatoria del tiempo que yo dedico por sesión más el número de sesiones que yo puedo realizar en una semana. Entonces, si yo estoy partiendo, probablemente el volumen debe ser muy alto. Entonces, yo puedo hacer entrenamientos más bien cortos, ¿cierto? De 30 minutos, 45 minutos para partir y hacer a lo mejor de 3 a 5 veces por semana. Correcto. Ahora, si yo tengo mejor capacidad física y puedo estar en el gimnasio 2 horas sumando la bicicleta, las pesas, los ejercicios localizados, a lo mejor puedo hacer 3 veces por semana, cosa de sumar un volumen de entrenamiento determinado. Va a depender de la capacidad de cada persona, la disponibilidad de tiempo, por supuesto, pero en general no se recomienda nunca hacer menos de 3 veces por semana o 2 veces por semana, porque ahí el efecto se pierde. Correcto. ¿Ah? El efecto del ejercicio para producir respuesta muscular significativa tiene que... El ejercicio descompensa el músculo. El ejercicio, esa descompensación genera una respuesta de sobrecompensación, y así es como el músculo crece, así como el músculo se fortalece. Pero para que eso sea significativo en el tiempo, tiene que tener una frecuencia mínima. El peor deportista es el deportista de fin de semana. Claro. Que no hace nada en toda la semana, y que el sábado en la mañana va a jugar fútbol con los amigos, ¿cierto? Es la persona que más se lesiona, la persona que tiene menos recuperación o menos efecto del ejercicio. Ese ejercicio prácticamente no sirve, prácticamente no es ejercicio. Correcto. Es una actividad física, incluso deportiva, que ojo, que cuando uno quiere ganar, se sobrefuerza, ¿cierto? Y se expone mucho más a las lesiones. Si entreno 2 días seguidos, debiese cambiar grupos musculares, los grupos musculares que entreno, ¿no? Efectivamente. Es una muy buena manera, porque si tú no le das un tiempo de recuperación al grupo muscular que trabajaste, y al otro día lo trabajas con la misma intensidad, probablemente el segundo día estás más expuesto a lesión. Correcto.
cambio grupo muscular. Y para ir finalizando, la actividad aeróbica, la actividad cardiovascular que yo entreno, la entreno antes del ejercicio, que, por ejemplo, si yo quiero ir a hacer musculación, y quiero hacer, por ejemplo, bíceps, tríceps, no sé, el ejercicio aeróbico lo hago antes, después, ¿en qué cantidad lo hago? Qué bueno que señala eso. Siempre la actividad aeróbica es una actividad de baja intensidad, pero de larga duración. Por eso el nombre aeróbico, que significa que yo ocupo principalmente oxígeno para poder tolerar, ¿cierto?, el esfuerzo más tiempo del necesario, poder ir generando energía a medida que voy haciendo el ejercicio. Entonces, de baja intensidad, generalmente en una bicicleta estática, qué sé yo, eso es muy bueno partir con eso, porque eso también además permite el calentamiento de los músculos, que los ligamentos, los tendones en general, se preparen para una actividad más intensa como la musculación. Ahora, y para ir cerrando, no es lo mismo una bicicleta que otra. Por ejemplo, si yo no subo una bicicleta para hacer un ejercicio de tipo aeróbico con fines más cardiovasculares, no es lo mismo que hacer una bicicleta de spinning, donde te hacen intensidad mucho más alta, la gente uno las ve paradas, rojas, qué sé yo. Absolutamente. Ahí, evidentemente, en el spinning, claramente hay un volumen de entrenamiento, un volumen de sobrecarga física mucho mayor que en una bicicleta. Por lo tanto, subirse a una elíptica, subirse a una bicicleta, no es lo mismo. Hay que tratar de entender también en qué consiste y cuál es el objetivo de cada actividad. Correcto. Interesante entonces consejos que hoy día nos da Eduardo Toñarelli, y que además tiene su programa Kinesiología en Movimiento, un espacio que está dentro de Doctor en Casa dedicado justamente a esto. Y vamos a aprovechar de preguntarle a Eduardo qué novedades o cómo viene justamente este espacio dentro de Doctor en Casa Kinesiología en Movimiento. ¿Qué cosas podemos esperar de este segmento? Bueno, vamos a comenzar ahora con un programa mucho más dedicado a la educación y a la educación más práctica. Muy bueno. A la persona que tiene una dolencia que requiere de rehabilitación, que requiere de kinesiología y por distintos motivos no puede acceder oportunamente. Exacto. Todo el mundo habla de la lista de espera quirúrgica, pero nadie se recuerda que hay lista de espera en nuestro sistema público a todo nivel. Los kinesiólogos también tenemos lista de espera. Claro. Y también pasa que una persona que tiene un hombro congelado, tiene una lesión de hombro, tiene que esperar meses para poder ir a la rehabilitación al hospital. Entonces nos vamos a concentrar, vamos a intentar en nuestro Kinesiología en Movimiento 2.0 en llevar esa educación a la casa, a través de Doctor en Casa, que usted sepa cómo manejar una lumbosciática, cómo manejar una patología de columna con ejercicios relativamente simples, de fácil ejecución, y que usted pueda hacer en su casa y que le traigan el bienestar que está buscando. Así es, entonces usted ya tiene claro absolutamente que en Doctor en Casa y Kinesiología en Movimiento va a estar cerca a usted con este tipo de educación. Yo los invito a seguir con más programas, vamos a hacer la pausa y volvemos a Doctor en Casa.